amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Ya sé que me escucho fatalísimo. El último video que vieron fue el lunes. Llegué domingo, hoy es martes, ¿verdad? Martes. No hicimos más que pisar la isla. Llegamos muy cansadísimos. Si vieron el vlog anterior, había sido un vuelo bastante estresante. Y en la madrugada del domingo, o sea, del lunes, nosotros llegamos a la casa como casi a las 9 de la noche o más o menos ahí, no me acuerdo muy bien. Y ella ya está quejando de que sentía como flema en el pecho y que como que no salía. Pero nos acostamos a dormir y en la madrugada ella se levantó malito. Yo me levanté igual, tosiendo. Empezamos los dos con una tosedera. O sea, pisamos la isla y nos enfermamos. Entonces, y hecho ha tenido mucha fiebre. Yo he tenido el cuerpo con todas las articulaciones que no aguanto el dolor. Estamos dándonos terapia porque tenemos mucha flema. Yo sé que es asquerosa, pero es lo que hay. Aquí en los pulmones y hecho hasta igual. Al principio empezamos con expectorante. Nada, paré el video porque ella está tosiendo mucho. Así como que yo sí. Estamos con terapia, estamos con expectorante, estamos con Tylenol cada 6 horas. El dolor de cabeza es espantoso y no es migraña, es el dolor ese que te da cuando tienes algún tipo de flu. Bueno, ¿a dónde vamos ahora? Para donde la pediatra de Yeshua. Y mañana pues me toca a mi doctora. Aunque sabiendo lo que Yeshua tiene hoy, estoy segura que voy a saber lo que tengo yo. Depende de lo que tengamos, no sé, decido yo que... Vamos, no sé. Nada, amigos, les seguiremos contando. Le diré que tenemos. Yeshua empieza el jueves de esta semana en el colegio, pero así como está, lo dudo mucho que pueda llevarlo así. Así que yo creo que empezar el lunes, llamar al colegio para darle break de que se recupere y de que no vaya tosiendo a la escuela, porque la idea tampoco es que nadie se enferme. Y aunque a lo mejor ya esté en una etapa donde no contagie, es incómodo el tema tos, el tema de tener que estar sonando tu nariz y todo eso. Les dejaremos saber qué va pasando. Y bueno, con ánimo dentro de todo, tratando de superar, no importa si tienes dolor, vamos para allá. A ver qué nos dicen. Yo estoy segura que no, me lo van a mandar a sacar, me lo van a hacer micoplasma, influenza, COVID. El test de COVID casero, nos lo hicimos los dos, dio negativo. Pero bueno, como ahora cualquier cosa puede ser, así que nada, vamos a ver qué nos dice la pediatra de hecho ahí, si nos dan los resultados antes de que la pediatra se vaya. Ahí van a abrir un lugar nuevo, ¿será? Qué raro. O es una casa de containers. No, están haciendo como un negocio de containers ahí. Es que hace ratito que no vengo para acá. Y bueno, ustedes saben, estuve casi un mes en Estados Unidos. Nada, un abrazo, amigos. Hola, amigos, otra vez. Vamos de camino a la casa. Voy a dejar al nene en la casa y me voy a la farmacia. Lo que tenemos es micoplasma. La doctora fue muy buena y me recetó las mismas cosas que había hecho. Y nada, tenemos que guardar reposo, hidratarnos mucho, seguir tomando las Tylenol cada 6 horas, el acetaminofén. Nos recetó un expectorante, antibiótico. Y en el caso de Yeshua me dio una orden para, digo, una excusa para el colegio, porque no puede regresar al cole hasta el lunes, no puede regresar al cole. Entonces aquí, no me acuerdo yo decía dónde la puse. Y es que, ay, María, si tocando bocina el mundo se fuera a resolver, hablamos. Ay, la gente. Aquí tengo la orden médica. Este es el doctor que fuimos, de la clínica Doctor Center Hospital. Y nada, aquí tengo la excusa médica para que entonces
Mario la pueda llevar al colegio entre mañana o el jueves y sepan que ella no puede comenzar hasta el lunes. Y el jueves lo tengo que volver a traer acá. Porque ella le quería dar una revisión, el pecho lo tiene bien apretado, o sea, tiene mucha congestión. Así, amigos, que no sé si el viernes tengan video, si una esto ya una vez estemos bien, porque no sé. Pero bueno, los quiero mucho. Cuando vean esto, ya será un poquito tarde, pero yo sé que sus buenos deseos siempre están ahí. Un abrazo y espero que estén saludables y bueno, los mantendré al día de cómo nos vamos sintiendo y yo espero que sea muy bien con todas las medicinas que nos mandaron y los cuidados.